miércoles 10 de marzo del 2021. Hoy me fui a la Costa Verde después de bastante tiempo. Quería hacer un entrenamiento un poco distinto, quizás que hace tiempo no hacía, que es hacer todas las subidas de la Costa Verde para entrenar un poco mi zona 5. Porque hace 3 o 4 semanas empecé a hacer un ciclo de series en zona 5 en FRC, o sea, es decir, una intensidad más arriba del FTP. Y estuve haciendo series programadas, pero esta vez quería, digamos, tocar esa misma intensidad sin la presión de estar haciendo intervalos específicos, así que me fui a la Costa Verde. Y digamos que el sitio encaja perfecto para este tipo de entrenamiento, porque si hacemos todas las subidas, tenemos como, creo que son como 10 en total, son subidas cortas entre 2 y 3 minutos y ahí podemos aplicar esa alta intensidad. En mi caso, por encima del FTP, estamos hablando de algo de 270 vatios, entre 270 y 300. En realidad no fui con un objetivo específico de hacer cierta cantidad de potencia en cada una de las subidas, pero simplemente me dejé llevar y sabía que iba a subir duro. Entonces, bueno, ya fui a la primera, que es la de Grau, la que está en el malecón. Es una subida corta, que a mí me gusta mucho, pero no es que la haga muy seguido. Y ahorita estamos viendo Armendáriz, que es una subida que también me gusta mucho, es muy dura para mí, pero son todas cortas, ¿no? Siempre dentro del rango entre los 2 y 3 minutos. Armendáriz no es una subida que haga cada rato, en realidad solo la hago cada vez que salgo de la Costa Verde. Bueno, esta vez salí y me metí otra vez para poder seguir haciendo el resto de subidas, ¿no? Y la siguiente, bueno, es un repechito, eso no podríamos llamarle subida porque es muy corta, ¿no? Ahí estoy poniendo los datos. 0.58, 58 segundos ahí con ese promedio que se muestra de 335 vatios, ese fue Balta. Y de ahí, bueno, nos vamos a la siguiente, que es Productores. Entre Balta y Productores tengo como unos 2 o 3 minutos de recuperación. Entre cada una de las salidas, en realidad la recuperación es bastante corta, no más de 3 minutos, si no me equivoco. Así, por eso decía que el lugar se presta para un entrenamiento de este tipo, porque justo la recuperación no es excesivamente larga, que es lo que uno busca cuando está entrenando este tipo de series. Entonces, la siguiente es Productores, ahí está. Productores también es una subida sumamente dura. Ahí se indica, hoy día la subida a 240 con un promedio de 292 vatios, que para mí está bien, es un buen número. La mejor subida creo que hice fue un día de pelotón con los muchachos, creo que hice 375 vatios y con un tiempo de 2.15 o 2.10 por ahí, ¿no? Obviamente llegué el último de todos porque los demás muchachos son fuera de serie y mis números no dan para tanto, pero bueno, esos son mis números, ahí están, ¿no? Bueno, los estoy poniendo porque vi la Strade Bianche el otro día, el sábado, que había comentado también brevemente sobre la carrera, y bueno, después todos nos sorprendimos con los números estratosféricos del campeón, de Mathieu van der Poel, ¿no? Es un grandísimo ciclista. Y bueno, pues esos son los números de un profesional que no tienen absolutamente nada que ver con un ciclista amateur, como es mi caso, ¿no? Pero bueno, esos son mis números, yo los pongo ahí porque, no sé, porque me gusta, siempre los he mencionado de manera bastante transparente y ahí están, esos son los números de un ciclista promedio, regular, tirando para abajo. Bueno, ahí se me pasó, subí la avenida, no, perdón, subí Marbella. Marbella es una subida que también me gusta mucho porque a mí me encaja perfecto, porque si la hago a 300 vatios me da 3 minutos clavados. Cuando voy a hacer series ahí, trato de hacer esos tiempos y de aplicar esa potencia. Bueno, de ahí bajé y rápidamente subí a la de Brasil, que también es otra que no la subo mucho porque la pista es muy rota, justo lo acabamos de ver, ¿no? Y es una subida también parecida, que tiene una duración ahí de lo que se mostraba, a 2.46 me salió, a 2.75. Y después de eso ya me voy a la siguiente, que es la de Bertolotto, ¿no? Entre la de Brasil y Bertolotto también hay un pequeño respiro, hay unos 2 o 3 minutos de descanso. Ahí en ese momento me metí a la vereda porque ha habido un derrumbe, me parece, en la Costa Verde, entonces ese carril está cerrado. Como iba a tener un solo carril para mí, para los carros, me pareció muy peligroso, entonces me subí a la vereda nomás en ese tramito, que deben ser unos 300, 400 metros, hasta que nuevamente la pista se abre y de ella llegamos a esa subida, ¿no? Esa subida me gusta mucho porque yo la hacía antes con el pelotón, cuando había salido de pelotón, y me gusta bastante porque uno llega lanzado con mucha velocidad, tiene curvas y la pendiente no es muy muy alta. Yo recuerdo que aquí hice también una buena subida hace tiempo, como de
creo que me salió a más de 400 vatios, ¿no? Esa vez no, esta vez subí tranquilo, fue 1 minuto 38 con 272 vatios, como se puso ahí en la pantalla. Y después de eso, a bajar, recuperar, y de ahí de nuevo tenía... Ah, no, la siguiente que viene es la de Escardó. La Escardó está bastante cerca. Y digamos que tenía un minuto de recuperación, más o menos, ¿no? Bueno, aquí tengo una duda. Yo no sé si esto es Escardó o es Costanera, pero me parece que esta es la que antes era la última salida, ¿no? Era la última salida de la Costa Verde y ahora ya está con un asfalto muy bonito y es una subida que tampoco hago muy seguido, porque normalmente yo rodeo en la Costa Verde y voy de largo, no subo ahí. Pero esta vez sí subí, también una subida cortita de 1.23 en 321 vatios. Y de ahí me bajé por esa ciclovía que me parece espectacular, muy bonita. Y de ahí la última subida, que es también un repechito pequeño, que se llama Virú. Esto sí me lo dijo un televidente del canal, yo no sabía el nombre y él me lo mencionó, me dijo que se llama Virú, seguramente es la calle que está arriba. Y bueno, después de eso ya me regresé nomás. Bueno, no pretendía hacer un largo más de la Costa Verde, porque ya a esa hora ya eran 6 de la mañana, ya había mucha luz, que es mejor pedalear con luz, obviamente, pero para nosotros, los ciclistas que entrenamos de madruga, más luz significa más tráfico, más peligro, entonces ya era hora de retirarse. Por eso es que dije, ¿por dónde salgo? Por Productores, pero después no, se me ocurrió salir por John Lennon, ¿no? Es un parque que está, no sé qué distrito es, Magdalena quizás, o San Miguel, bueno, y hay una salida, una bajada también para la Costa Verde, que es una vereda en realidad, pero bueno, aproveché y salí por ahí. Es la primera vez que subo eso en bicicleta. La verdad que desde abajo se ve imponente, porque es una pendiente bastante alta, pero ya cuando estaba ahí pedaleando no lo sentí tan duro. Y ahí pongo los tiempos también, 3.28, son casi 800 metros en total. Hice un promedio de 207 vatios, o sea, súper bajo, ¿no? Subí bastante tranquilo. Y a ver, vamos a ver la pendiente media que indica acá, 5.8, pero yo creo que esto es un poco más que 5.8. A veces el Garmin me falla en ese dato de la pendiente, ¿no? Porque hay algunas veces en que yo voy por algún sitio que sé que, por ejemplo, tiene una pendiente de 10 y el Garmin me lo marca en 3 o en 4, ¿no? Parece que hay errores a veces. Y bueno, esas fueron todas las subidas de la Costa Verde, que me gustó el entrenamiento. Empecé muy fuerte en las primeras, me parece, creo que se me pasó la mano un poquitín, porque las últimas me costaron más, pero viendo los números creo que en realidad el trabajo sí fue hecho, digamos, parejo. Creo que entre todas las subidas estuve alrededor de los 270 vatios, algunas un poquito más, las más cortas. Pero salvo una nomás que la hice a 2.40, que es casi al FTP, o sea, una intensidad muy baja para un esfuerzo tan cortito de 2 minutos. Pero el resto creo que estuvieron alrededor de los 270, 280 vatios. Y de ahí, para soltar piernas, pues me fui por el malecón a dar una vuelta por ahí. Esa ciclovía que está muy bonita, pero es una ciclovía, es un lugar para transporte urbano, para pasearse, una alternativa más de transporte, pero no es un sitio de entrenamiento. Siempre hay un dilema con esto de por qué los ciclistas no entrenan en la ciclovía. Pues es porque no es un lugar para entrenar, ¿no? Entrenar es aplicar cierta intensidad, cierta potencia. Generalmente implica ir más rápido. Entonces no se puede hacer eso en una ciclovía porque hay mucha gente. Vamos a estar molestando a todos los ciclistas que están por ahí simplemente paseándose o yendo a un ritmo más tranquilo, más relajado, ¿no? Y el ciclismo es así, o sea, el ciclismo es un deporte que no está prohibido, se puede entrenar. Si uno quiere entrenar, tiene que hacerlo, tiene que buscar el lugar adecuado, ¿no? El lugar adecuado implica el que haya menos peligro para él y para los demás también. Y bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. Me gustó bastante, voy a tratar de repetirlo más seguido, no creo que todas las semanas, pero sí, de repente en unas 2 o 3 semanas creo que lo voy a hacer nuevamente. Y ahora sí, a la casa y a trabajar.